Asociación Vecinal Juvenil de Tres Cantos y este 8 de marzo exigimos una educación pública, universal, gratuita y de calidad, que aumente el profesorado y el personal de apoyo, que se valore su labor, les pague bien y reduzca los ratios en las aulas, pero también una educación sexual y afectiva que abrace y celebre todas nuestras identidades y opciones sexuales y que elimine conductas machistas. Somos la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras y este 8 de marzo queremos salir a la calle para romper la brecha salarial. Queremos volver a casas seguras. Romper los techos de cristal. Luchar por políticas de igualdad. Soy de la Asociación Vecinal Manzanares Casa de Campo y una vez más este 8M reivindicamos lo que siempre reivindicamos, la igualdad real, que todas podamos ir por la calle tranquilamente, sin tener que mirar hacia atrás y pensar que alguien nos persigue, que podamos vivir con una pareja, podamos separarnos de ella y que nadie venga a asesinarnos por el solo hecho de ser mujeres. Queremos que de verdad hacer conscientes al mundo entero de que la igualdad puede existir, solamente hace falta que seamos capaces de entender que nadie tiene unos privilegios por encima de otro, ni por ser blanco, ni por ser negro, ni por ser hombre, ni por ser mujer. Queremos estar vivas, vivas, queremos ser libres, queremos ser iguales. En la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán, para el 8 de marzo, defendemos todos los derechos para todas las mujeres y todos los días. En nombre de la Asociación de Vecinos de Villaviciosa de Odón, quiero en este momento alzar la voz de todas las mujeres, no solo madrileñas, no solo españolas, ni siquiera solo europeas, todas las mujeres del mundo, por favor, ahora, en un momento de guerra tremenda, no olvidemos que las mujeres y los niños son siempre los que peor lo pasan. Ayudemos y levantemos la voz porque es la única manera de que esto se resuelva. La Asociación Vecinal Monte Carmelo reivindicamos igualdad real. Somos la Asociación Juvenil Tres Cantos y en este 8M exigimos una igualdad de oportunidades para todas y para todos. Somos el grupo de mayores de San Blas y este 8 de marzo luchamos contra la soledad no deseada. Somos la Asociación Vecinal Virgen del Cortijo y este próximo 8 de marzo queremos la igualdad y más que nunca la paz. Somos la Asociación Vecinal La Colmena y este 8 de marzo luchamos para que las mujeres no tengan que mirar atrás al caminar de noche, en ningún sitio. Queremos estar seguras. Las mujeres de la Asociación Vecinal Palmeras Bajas decimos: el feminismo es esencial. Abajo el patriarcado, abajo las armas. ¡Viva el 8 de marzo! Vecinal Independiente de Butarque. Desde ABID luchamos por un Butarque feminista. Y para eliminar toda violencia contra las mujeres, sea del tipo que sea. Somos la Asociación Sol Barrio de las Letras y este 8 de marzo salimos para pedir políticas concretas para la igualdad. Y este 8 de marzo nos gustaría que se dejara de manipular el término feminismo para que no quede denostado como está hasta ahora y hombres y mujeres trabajemos para construir una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria para todos y para todas. Somos la Asociación Vecinal de Unacarreta Numancia y este 8 de marzo queremos reivindicar que el feminismo es un movimiento que transforma la sociedad y también modera al hombre. El movimiento feminista tiene que ser un muro de contención ante el avance de la ultraderecha, por su racismo, porque niega y no condena la violencia de género, porque está en contra del derecho al aborto, porque invisibiliza y silencia a las mujeres,
Por todo ello, su avance sería una clara involución y un claro retroceso en nuestros derechos. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva el 8 de marzo! Hola, soy mujer, soy de Villaverde, llevo en el movimiento vecinal desde los 22 años. Es un movimiento muy satisfactorio porque la verdad es que luego ves las cosas que vas consiguiendo y te alegran, ¿no? Al querer tu barrio y ver que va mejorando. Yo empecé con 22 años, tuve un parón ahí en el tiempo de escolarización de mis hijos, que estuve trabajando más en las AMPAs, y luego ya cuando ellos dejaron el instituto yo volví otra vez al movimiento vecinal. Y bueno, espero seguir aquí hasta que pueda, e invito a todas las mujeres del barrio que participen en la asociación de vecinos, que es un sitio donde se reivindica y se consigue muchas cosas. Porque aunque parezca mentira, al final siempre hay que estar reivindicando para conseguir las cosas que necesitamos. Mujeres, sin nosotras nada es posible. Por nuestros derechos y en contra de la discriminación, viva el Día Internacional de la Mujer. Desde la Asociación de Vecinos de la Solidaridad enviamos un fuerte saludo a todas esas mujeres valientes. Queremos un mundo en paz para nuestros hijos. ¡Viva la lucha feminista! Las mujeres continuamos en la lucha para acabar con el terrorismo. Los medios tienen que dar visibilidad a las mujeres feministas. Que viva el 8 de marzo y se fortalezca el movimiento feminista hasta que se consiga la plena igualdad. Luchamos por la igualdad real entre hombres y mujeres. Nos unimos a todas las mujeres para conseguir nuestros derechos. Somos la Asociación Vecinal Power Sánchez de Vallecas. Pedimos la igualdad real de hombres y mujeres. Queremos los mismos derechos, que obligaciones las tenemos todas. Y fundamental, vuestro apoyo, porque somos la mitad del mundo y sin la ayuda de la otra mitad no somos nada. Os recomiendo que leáis Todo deberíamos ser feminista, de una nigeriana. ¡Juntas llegaremos lejos! ¡Unidas jamás vencidas!